Soy de los más exentos de esa pasión y no la amo ni estimo, aunque el mundo se haya dado a honrarla con particular favor, vistiéndola de prudencia, conciencia y virtud, lo que es necio y bellaco ornamento. Los italianos, más adecuadamente, han dado a la tristeza nombre de malignidad, porque es cualidad siempre nociva y loca. Como cosa cobarde y baja, los estoicos prohíben ese sentimiento. Se cuenta que Psamético, rey de Egipto, derrotado y cautivado por Cambises, rey de Persia, vio pasar a su hija, prisionera también, vestida como sirvienta y yendo a buscar agua. Mientras los amigos del cautivo gemían y lloraban a su alrededor, él permanecía impertérrito y silencioso con los ojos fijos en la tierra. Cuando vio pasar a su hijo, camino de la muerte, mantuvo el mismo talante, pero divisando luego a uno de sus domésticos conducido entre sus cautivos, el rey comenzó a golpearse la cabeza y a mostrar extrema aflicción. Cosa semejante ocurrió a un príncipe nuestro que, estando en Trento, oyó noticia de la muerte de su hermano mayor, en quien radicaba el honor y sostén de su casa. Luego supo la muerte de otro, de segunda esperanza, y sostuvo ambas pérdidas con constancia ejemplar. En esto, unos días después, murió uno de los de su séquito, y el príncipe, perdiendo su resolución con el último accidente, se abandonó al duelo y al sentimiento, lo que hizo pensar a algunos que sólo aquella última emoción le había tocado en lo vivo. Pero lo que ocurre es que en quien está lleno y colmado de tristeza, la menor sobrecarga rompe las barreras. Así me parece que podría juzgar nuestro caso. Si no fuese porque la historia añade que, preguntando Cambises al rey de Egipto el motivo de que no lo conmoviera la suerte de sus hijos, mientras llevaba con tal impaciencia la de un amigo, el cautivo respondió: este último sinsabor se puede expresar con lágrimas y los dos primeros sobrepasan con mucho todo medio de expresarlos. Aquí vendría a propósito la invención de aquel artista antiguo que hubo de pintar el sacrificio de Ifigenia y el duelo de los circunstantes según los diversos grados de su interés. Y habiendo agotado los máximos esfuerzos de su arte, al llegar al padre de la inocente y bella virgen, le pintó el rostro cubierto, como si no hubiese expresión capaz de reproducir aquel grado de duelo. También por eso fingen los poetas que cuando la infortunada madre Níobe perdió primero 7 hijos y luego 7 hijas, quedó transformada en piedra. Dirigüise malis, petrificada por la congoja. Con ello se define la lúgubre, muda y sorda estupefacción que nos abruma cuando sufrimos dolores excesivos. En verdad, si una angustia es extrema, anonada el alma y le impide su libertad de acción. Y así al recibir la súbita alarma de una muy mala noticia, nos sentimos transidos, embotados y como faltos de todo movimiento, tras lo cual el ánimo, entregándose a las lágrimas y quejas, parece desprenderse, librarse y sentirse más a sus anchas. Et via vix tandem voci laxata dolore est. Abre al fin el dolor a su voz paso. En la guerra que el rey Fernando condujo contra la viuda del rey Juan de Hungría, todos repararon, en los alrededores de Buda, en un hombre de armas que se portó con extremado valor en un encuentro. Y, aunque desconocido, fue muy alabado y llorado cuando cayó. Pero nadie admiró tanto como el caballero alemán de Reichstag aquella tan rara virtud. Habiendo sido traído el cadáver de Reichstag, por común curiosidad se acercó a ver al muerto, que había sido despojado de sus armas y halló que era su hijo. Aumentó esto la compasión en los presentes y solo el caballero, mudo y sin pestañear, permanecía en pie mirando el cuerpo de su vástago, hasta que la vehemencia de su tristeza, abrumando sus espíritus vitales, dio con él muerto en tierra. En poco fuego está el que hablando puede. Dicen los enamorados que quieren representar una pasión insoportable. Yendo de vena en vena, sutil llama, me inflama el pecho si te veo yo. La turbación que el alma me extravía, que arrebata la voz. Cubre un velo mis ojos, sueño y caigo en el lánguido dulzor. Y turbada, perdida y sin alientos, tiemblo y muero de amor.
No es tampoco en el vivo e intenso ardor del erotismo cuando estamos en mejores condiciones de desarrollar nuestras quejas y persuasiones, porque el alma se halla cargada de profundos pensamientos y el cuerpo abatido y languideciente de amor. Esto engendra a veces fortuito desfallecimiento que tan a deshora sorprende a los enamorados, helándolos en fuerza de su amor extremo en el mismo regazo del placer. Cuantas pasiones se dejan gustar y digerir son mediocres, leves se expresan, ingentes se pasman. La sorpresa de un placer inesperado nos pasma lo mismo. Cuando me percibe y reconoce las armas troyanas, queda inmóvil, fuera de sí, impresionada como por una visión espantosa. Su sangre se hiela, cae y cuéstale mucho tiempo recobrar la voz. Sabemos el caso de la mujer romana que murió de alegría al ver a su hijo volver vivo de la derrota de Canas. Sófocles y el tirano Dionisio también murieron de contento, y Talba pereció en Córcega al leer la noticia de los honores que el Senado de Roma le había concedido. En nuestro siglo, al Papa León X, al conocer la toma de Milán, que había deseado ardientemente, le acometió tal acceso de alegría que cayó en una fiebre y murió. Y como un notabilísimo testimonio de la imbecilidad humana, señalan los antiguos que el dialéctico Diodoro murió repentinamente de extrema vergüenza cuando, en su escuela y en público, no supo desarrollar un tema que le habían propuesto. Mas muy poco me afectan a mí estas violentas pasiones, que tengo la piel naturalmente dura y el razonamiento me la fortalece y hace más gruesa de día en día.